estamos en la época de invierno, esto es habitual casi todos los años, pero bueno, no está mal recordar y llevar un poco de tranquilidad. Sé que hay un poco de caos en toda la ciudad porque hay mucha gente enferma, hay muchos chicos que faltan a la escuela, mucha gente que está faltando al trabajo. Así que bueno, llevar un poco de tranquilidad. Lo que se está viendo más que nada es la circulación de la influenza. Recordemos que la influenza son cuatro tipos, la que más circula son la A y la B. Y dentro de la A tenemos la recordada H1N1, que es la gripe A que tuvimos hace un tiempo, un brote importante. Así que bueno, hemos identificado los que hemos hecho hisopados, sí nos ha dado gripe A. Tiene un tratamiento específico que se instaura ni bien nosotros tenemos el resultado y depende también de la clínica del paciente, ¿no? Por supuesto. O si tiene algún factor de riesgo, o si está internado, o si se puede tratar en el domicilio, ¿sí? Sabemos que los síntomas son muy típicos, mucho dolor de cuerpo, malestar, la tos, que dura entre 5 y 7 días, eso por ahí es medio engorroso porque la gente se entra a desesperar de que no mejoro, sigo tosiendo, pero bueno, es todo un proceso. Por supuesto, si vemos que el cuadro no mejora y que el paciente va empeorando su patología, recomendamos que asistan o con su médico de cabecera o que vayan a alguna guardia. Muchas veces las guardias van a ver en esta época que están saturadas, porque no solamente están los respiratorios, sino sigue viniendo toda la otra gente de que tiene otras patologías o accidente o lo que sea. Entonces, por ahí vamos a pedir un poco de colaboración y vamos a pedir un poco de paciencia porque se saturan las guardias. Yo sé que a veces no da abasto un solo médico, tanto en lo público como muchas veces en lo privado. Así que bueno, la idea es eso. Recordemos que para estas patologías de invierno existe una vacuna que nosotros las damos en el hospital, que es la vacuna de la gripe, que es tanto para adultos como para niños. Ahora, por el que está enfermo en esta época, no venga a vacunarse porque no se le va a poder dar, pero sí para que vaya pensando para años siguientes, ¿eh? Y tanto los chicos también que revisen su calendario de vacunación, que esté completo, que esté todo bien, y que hagan su consulta con el pediatra. Queremos llevar tranquilidad a la gente que yo sé que la fiebre, el estornudo, el malestar, todo lo que implica un resfrío o una gripe. La prevención es más que nada el lavado de manos, el no contacto con otros pacientes, el usar barbijo en lo posible. Si están enfermos, no manden los chicos a la escuela. Les hemos pedido a los directores que por favor acepten un certificado escrito por los padres para que no vayan todos a las guardias y haya una saturación importante. Y la consulta oportuna, por supuesto. Vimos un mayo muy atípico, muy frío también. Esto generalmente viene en junio, julio, se adelantó. Creemos y pensamos, y ojalá que así sea, que esto va a durar 2, 3 o 4 semanas y después tiene que empezar a aplacar. Pero bueno, viene al caso también no olvidarnos que detrás de esto empieza septiembre y el dengue va a venir otra vez. Suponemos que si no hacemos una buena prevención, la gente no empieza a tomar conciencia, a limpiar las casas, a sacar las cosas, el huevo del mosquito está ahí latente y en cualquier momento sale nuevo y ese también es un problema importante de salud. Así que estamos en un proceso ahora de gripe, consulten, no hay ningún tipo de problema, tengamos un poco de paciencia por ahí, si no podemos atenderlo inmediatamente, pero sí se le va a dar atención a todos. Tenemos la droga para combatir la gripe cuando está diagnosticado, cuando está hisopado, cuando el paciente tiene realmente criterios para darle los oseltamivir que lo entrega al hospital, pero bueno, es un proceso que hay que ir pasando. Saber que de lunes a viernes, tanto en la institución del Hospital San Francisco de Asís como en los centros de salud, hay disponibilidad de médicos, o sea, hay recurso humano como para cubrir eso. Y los niños tienen que guardar reposo, es una de las primeras medidas que pedimos. El tema de la fiebre, del malestar general, son durante los 2 o 3 primeros días, sabemos que son edades de alto riesgo, entonces lo que tenemos que cuidar es, si bien tenemos un hecho epidemiológico habitual, que son las bronquiolitis o las neumonías o los procesos banales de vías aéreas superiores, tenemos que cuidar todas las complicaciones posteriores. ¿Cómo las hacemos? Con una buena notificación, hablando a su pediatra, medidas higiénico-dietéticas, que va el tratamiento de los síntomas y en caso de gravedad, por supuesto, la disponibilidad del médico de guardia las 24 horas. El contagio saben que puede ser por las gotas de saliva hasta 30 centímetros de la persona que está tosiendo. Los virus son sumamente agresivos, muy contagiosos y se van primero entre familias, en lugares cerrados como los jardincitos,
o en instituciones donde no hay una buena aireación. Por eso es importante, cuando estamos mucho tiempo encerrados, tosiendo, abrir las ventanas, abrir las puertas, esterilizar, como hacíamos igual que con COVID.